Hello, good evening. Hi, teacher. ¿Cómo siguió, teacher? Pues por ahí, bien. Okay. Hello. Hello. Ya no me acordaba, pero me tengo que tener el pie arriba. No me acordaba. Forgot about it. Ok. Hello. Welcome, welcome, welcome to the class. Ok. It's hot in here. I don't know if it's hot where you live. No sé si está sigue siendo calor también donde ustedes, pero aquí está really hot. Está muy caliente el clima. Okay. Now, let's go with the attendance. I'm going to check for your attendance. It's here. Today is Thursday. Okay. Remember, cameras on. Let's go. Adalys Mendoza de León. Present. Okay. Un segundito. Que se me desconfiguró esta cosa. Ahí está. Alejandro Antonio López Velázquez. Present. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Deme un segundo, espérenme, deme un segundito. Sorry, sorry. Okay, gracias, Catherine, por informarme. Okay, perdónenme que me llamaron del trabajo y bueno, tenía que I had to answer that question, that call. Okay, let's continue. Briseida Magali Romero Rivera. I'm here. Carlos Manuel Velázquez Hernández. Present, teacher. César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Christopher ya no está. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Elmer Antonio Flores Navarrete. Present, teacher. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, teacher. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present. Jennifer Yasmín Panameño Navarro. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. I am here, teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. José Luis Castro Martínez. I am here, teacher, present. José Andrés Osorio Cordero. Present. Catherine Michelle Sorto Aragón. I'm here. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natario Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. Present, teacher. Mónica Arline Barrera Morales. Present, teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez.
Present, teacher. Okay. Sergio Jimmy González Enríquez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Stephanie está ahí, ¿verdad? Pero el audio siempre sigue sin funcionar. I'm here, teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Ok. Solo me falta Edgar. ¿Se conectó ya? ¿No? No. Ok, bueno, I'm just missing Edgar. Ok. Gracias ahí a la persona que manda el mensaje. Yes, you can do that. Let's see, tengo varios mensajitos. Ok. Ok, bueno, gracias por informar porque están apagadas sus cámaras. Porque si así me preguntan, yo digo verdad, doy el informe sin problema. Miren, ve. Usted no quiere poder ir, mejor. Vámonos allá. Le escucho poco porque escucho mucho ruido de fondo, no sé. Ok, ok, teacher. ¿Me escucha mejor? Ahora sí. Teacher, donde yo estoy ahorita está un poco oscuro, entonces no enciendo la cámara porque estoy con el teléfono. Ya que no estoy en mi casa todavía, yo ya regreso hasta la otra semana. Me encuentro en Santa Rosa. Entonces no sé si se puede recibirla así siempre. Durante los días que restan. Siempre justifíqueme en el chat, porque así me queda mi comprobante de que usted dijo eso. Uh-huh. Okay. Bueno, you're welcome. Okay, let's continue. Hemos estado viendo el tema de present continuous with ing. So today, let me see. Oh no, but we have to practice, ¿verdad? Tenemos la pronunciation practice. Okay, vamos a hacer la pronunciation practice, 5 minutes. Tienen que decirlo 5 veces seguidas esta vez. Just 5 times in a row. Y después we come back. Very, but, a bit of butter, but the butter, very, but, was bitter. So, very, but, a better butter, and it was better than the butter, very, but, before. Okay? Okay. Let's continue. Solo 5 minutes and then we come back, okay? Tienen que decirlo 5 veces seguidas. 5 times in a row, cada persona. 5 times in a row, okay? Ese es el reto de hoy.
Por fin. Hello, sorry que fue más del tiempo, pero se me quedó congelada la computadora y yo no sabía qué hacer. No sé, acabo de tener un ataque de pánico aquí queriéndolo arreglar, pero ya, todo bien. Uf. Menos mal que ustedes estaban en las salas, así que no lo saqué de la clase, pero bueno. Gracias por su paciencia. Me trabé yo ya de que solo se trabó la computadora. Ya no puedo hablar español. Ok, gracias por su paciencia ahí. Y como han practicado un montón, I guess, right? Que ahora ya de memoria está así. Tas, right? Yeah? Teacher, diga. I have a question. Yeah, tell me. En el trabalenguas hay dos palabras que yo no sé si estoy confundida. Ok, pero... Mm-hmm. Pero es but. Uh-huh. Y la otra palabra que se pronuncia casi igual es boat o but. But. ¿Verdad? But. En todas las palabras tenemos que repetir but. Espérenme, ya le voy a decir la dos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Una es más corta y la otra es más larga. Ahorita les digo. But. Pronunciation. But. Yeah, wait a second. Ah, no me deja. But. Bye. Deme un segundo. I'm gonna share my screen. No. ¿Me pueden escuchar? Sí, pero como que se le corta. Sí, la escuchamos, pero se le quiere cortar. Sí. La imagen también se congela un poco. Pantalla congelada. Ajá. Intente apagar la cámara, teacher. ¿Y cómo? O sea, ahorita literalmente estoy como estaba en ese momento. Les digo, no puedo hacer absolutamente nada. Está la pantalla totalmente en negro, el mouse. ¿Y si apaga la computadora de los botones? O sea, reiniciarla completamente. El problema sería que me dividiría la clase. O sea, el video de la pero clase. Pero la escuchamos si bien, no, que si no, no la podamos ver. Ajá, o otra cosa que podría ser, intente conectarse desde un celular por el audio. Y en lo que la pone a reiniciar. No, deme un segundo. El problema es que creo que no va a poder presentar si se conecta desde el teléfono. Oh, sí. El problema es la... Ay, ahorita. ¡Uf! ¡Oh, my God! ¿Y qué me dice aquí? Radenon Software. La instrucción hace referencia a la memoria no sé qué. La memoria no se pudo leer. Haga clic para aceptar finalizar este programa. No, claro que no. ¿Cuál programa? El software. Teacher, quizás, ojalá que... quizás la tarjeta de memoria. Alguna USB. Ajá, espérame, ojalá que... Vale, le voy a dar a aceptar, porque miren. Yo me siento muy cerca aquí en la cámara. Está raro. Pero se ve bien, teacher. Ah, bueno, gracias. espérame. Me voy a dar a aceptar aquí a lo que me dice. Si se quita la clase, es por eso, y vuelvo a entrar. Solo voy a aceptar. ¿No pasó nada? No pasó nada. Un ratito, ¿qué pasa aquí con mi video? Configuración del video. Ya, ahora. Uf. A ver, ¿qué está pasando? Va. Qué bueno, solo no me sacó de Zoom, pero sí me sacó de Google. Bueno, voy a intentar entrar de nuevo. No sé de veras qué está pasando. Por eso es que no podía regresarlos de las salas. No sé qué. Dice, la actualización del software que hizo la última vez puede ser que le está fallando. Puede ser que al desinstalarlo y volverlo a instalar se le arregle. Siento que me acaba de hablar en inglés y yo hablo inglés. No, teacher, es que yo veo que mi esposo sabe hacer eso y cuando se le daña la computadora, él lo desinstala, lo vuelve a instalar y ya le queda bien. Ah, mire, aquí me acaba de mandar un mensaje que dice, libera espacio para continuar. Algunas funciones de Google no están disponibles. Borra los datos
¿Qué dice? Borra los datos que tengas en otros sitios. Ah, no, pero ese es de Google, no es de la computadora. Teacher, disculpe, ¿por qué no le da clic derecho a la barra de tareas? Le da donde puede haber todos los procesos, porque para ver cómo está el porcentaje del disco o de la memoria. A ver, explíqueme qué me está diciendo. Vaya, en la barra de tareas es la que está en la parte de abajo, ¿verdad? Uh-huh. Donde está el botón de Windows, entonces, del lado de donde está la hora y todo eso, pero uh-huh. No ningún icono, sino que fuerita de eso, dele clic derecho. Ajá, ¿y ahora? Dígame, hay una cosa que dice administrador de proceso, o dígame los nombres. Que administrador de tareas. Ese, correcto, administrador de tareas. Maximícelo y le va a salir como el rendimiento de su computadora. Ahí le va a salir todos los servicios y los procesos que se están ejecutando en segundo plano. Y si... ¿Sí? Ajá. Hay unas pestañas en la parte de arriba. Dele en la segunda. No le digo el nombre porque mi problema es que yo estoy desde Linux. Mejor deme soporte técnico. Ok, excelente, vale. Ahí podemos ver, mire, que está a Zoom, le está consumiendo bastante, mire. Claro. Ajá, Zoom. Y la memoria RAM. El Chrome. ¿Qué está usando desde Chrome? Drive. Y lo necesita porque ese es otro que le está consumiendo bastantes recursos. Sí, es lo que les expongo a ustedes para explicarles. Mm-hmm. Ajá, porque ahí sería de que borrara Chrome porque tiene 7 ventanas abiertas. Cerrarlas. De hecho, desde ahí le puede dar clic derecho en Chrome y finalizar tarea. Vale, denme un segundito. Ok. Yo creo que ya me está trabajando, ¿verdad? Ok. Solo vamos a eliminar lo que no voy a ocupar. ¿Qué sería este? Este. Y este. Vale. Supongo que ya voy a empezar bien. Si hay otro momento, otra cosa, me comunico con ustedes. Si me llego a salir de aquí, les mando un mensaje WhatsApp, ¿ok? Pero gracias. Okay. Thank you for your patience. Ok. Vamos a ver. Estas cosas pasan. A mí siempre me ha pasado con las computers. Bueno, estábamos viendo, veíamos un poco sobre los present continuous. Vamos a hacer unos ejercicios ahora con respecto a eso. You can see it here. Pueden verlo. ¿Ya? ¿Yeah? No, teacher, no. Solo se ven. Oh, sí, ya. Ahora sí, ya. Ok. So vamos a ver la actividad de what are they doing. ¿Qué están haciendo estas personas en las pictures? So, what are they doing? La primera, vamos a recordar a seguir la estructura que ya conocemos. Y vamos a decir, para empezar, que es una she. Yo creo que es she, ¿verdad? Con su permiso, vamos a ponerle que es she. She, ¿cuál es el verbo to be para she? Is. Is. Y luego tenemos el verbo de montar bicicleta que dice ride. ¿Pero qué dice la regla si el verbo termina en una letter I? Riding. Se sustituye por ING. Delete the ING. Ok. She's riding a... Bike. Correct. Now, in the second picture that we have here is she. Pero ¿por qué me está mandando para otro lado usted? Ah, no era a mí. Teacher, sorry. Sé que tenía apagado el micrófono. Era okay. Los perros. Con razón me sentía rara yo. Ok, thank you. Okay. Ok, Katherine, gracias por informarme. Espero que esté mejor su mami. Ok, so now let's continue. She is, y ahora el verbo de acariciar una mascota. ¿Saben cómo se dice ese verbo? ¿O cómo es? ¿No? Love. Mm-mm. No. Es pet. Pet. Como pet es mascota, acariciar una mascota, el símbolo de acariciar es pet también. Ahora, pero vean la estructura de este verbo. Is consonant, vowel, consonant. ¿Qué va a suceder entonces acá? Repetir la T. Le doy clic a la última. Double the letter T. Double T. I-N-G.
She's petting a cat, ¿verdad? Luego, este también es un verbo que le va a parecer curioso, ya se los explico. She is. ¿Saben cómo se dice regar las plantas en inglés? No. No, teacher, no. Para eso están aquí. Así como es decir agua. Eso es regar también. Water. Water plants. She's watering, como estamos hablando de la ING, ¿verdad? She's watering the plants. Like that. So tenemos aquí la última, que él va a pasear al perro. He is, ¿alguien sabe esto? Walking the dog. Ah, walking. Ese sí, ¿verdad? He is walking the dog. Like that. Yes, that is correct. So she is riding a bike. She is petting a cat. She is watering the plants. He is walking the dog. Esto no es walking, la L no se pronuncia. En este verbo la L no se pronuncia. Entonces es walking, walking the dog. He is walking the dog. She is riding a bike. She's petting a cat. She is watering the plants. He is walking the dog. Okay? Yes, estamos ahí. Bien. Yes, yes. Okay. Vamos a continuar. Ahora este ejercicio de ustedes. This is on you. Okay. What is this person doing? What is this person doing? So vamos a ir a los breakout rooms y vamos a preguntar qué está haciendo esta persona. For example, yo le pregunto a, y vamos a utilizar el ING y toda la estructura. Mónica, what is the person doing in picture number 2? He is running. Running. Running, ¿verdad? Okay, excellent. Griselda, what is this person doing in number 5? Cocinando, pero ¿cómo se lo digo? Ok. Cook. Cook es cocinar. Entonces sería he. Cooking. He is. He is cooking. Yes, con la estructura. Bien. Kelly Michelle. In the picture number 4, what are they doing? They are dancing. Excellent. Good job. Fabian, what is the person in number 6 doing? Team is working. He is working. Yes. Okay. So la actividad que vamos a ir a hacer. Alguien va a tener la oportunidad de preguntar. Le pregunta a alguien más. What is this person doing? Aquí está la pregunta. Dicen el nombre de la picture y la otra persona contesta. ¿Se entiende la actividad? You got it? Yeah. Okay, let's go and work. Espero que no me dé ningún problemita. Hello. ¿No les llegó la invitación ahí? Carlos, Ana. Hello.
Hello, can you hear me? Hello, teacher. Hello, Rudy. ¿Qué pasó? ¿No se pudo unir a la sala? Es que como aún no ha llegado a mi casa, iba pasando por un penal y por eso se me cortó. Ah, vaya, entonces déjeme ver ahorita. Vale, lo voy a unir a las 5, pero esa no es la suya, así que no se vaya a unir hasta que llegue la de las 6. Ahí en el de las 6, sí, por favor.
Bueno, hasta el momento todo bien. Dicen que las computadoras pueden hueler el miedo, así que hay que mantenernos calmados. Nada pasa. Nada está pasando. Todo bien. Maybe. A mí las impresoras me hacían eso cuando tenía que imprimir trabajo para la escuela. Sí, bueno. Imagínese, te devuelve un documento por el que ha trabajado mucho tiempo. Ya me ha pasado. Tiene que entregarlo ya. Me ha pasado, eso me ha pasado. Desde entonces aprendí la maravilla que es trabajar en Google Docs. O tener un respaldo. Pero ajá, a veces Google Docs no sirve porque yo una vez estaba digitando en un documento de Google. Y en eso me salió que se tenía que actualizar no sé qué. Y ahí se fue todo mi trabajo. No me guardo absolutamente nada, ¿sabes? No sé por qué. Ok. Bueno, a mí no me ha hecho eso. Yo creo que le puede servir también tener un disco duro para ir respaldando todo lo que va haciendo. Eso sí. Teacher, yo soy IT, entonces con experiencia le digo que los servicios de Google a veces no son compatibles con los de Microsoft Office. Uh-huh. Más con el nuevo, con el 365, ¿verdad? O con el 2016. A veces te guarda un archivo, digamos, .docs, y lo quiere abrir con Microsoft Office, y a veces no es compatible y se le genera un como cierto código, digamos, y no puede abrir el documento. No me estoy dando miedo. A lo mismo que con Excel, por ejemplo, si usted está trabajando tablas dinámicas o cuestiones así, ¿verdad? Las mismas fórmulas no le funcionan con... Como que la genera... Ah, sí, eso sí lo he visto, que no funcionan las mismas fórmulas. Eso exacto, sí. Entonces por eso mejor hacer backup. Mejor no. Teacher, disculpe. Yeah. También lo que puede hacer, por el tema de compatibilidad, porque yo trabajo con Office 360, es activar el OneDrive, que automáticamente sincroniza todo lo que es Office. Se lo guarda tanto en la compu como en la nube y es bastante bueno, por lo menos en el ministerio así lo tenemos, y cualquier situación siempre se mantiene un respaldo tanto en la compu como en la nube. Es el OneDrive junto con lo que estoy trabajando en la compu. Sí, o sea, inmediatamente usted guarda y se guarda una copia en la nube automáticamente y en la compu. O sea, y aunque se borre de la compu, siempre queda la de la nube. Sí. Usted lo sincroniza todo ahí, tiene una carpeta para sincronizarlo de una sola vez. Bueno, los alumnos están enseñándome. Ok, gracias. Thank you. Buena información. Appreciate it. Sí, pues todo es válido. Más ahorita, pero ya no le demos más miedo a la compu porque puede sentirlo. Ok. Gracias ahí todos por sus consejos. Ok, we're going to continue con la última actividad because we're about to finish like in a couple of minutes. So we're going to do this. Ya vimos ese de las persons, what they are doing. So vamos a hacer un match. Va a ser fácil la actividad. It's going to be easy. Aquí tenemos diferentes personas. Por ejemplo, en el número 1 está una persona leyendo, ¿verdad? 1. Yo lo que voy a hacer en las oraciones de abajo es ir a buscar de alguien que esté leyendo. Veamos. Buying, wearing, putting, eating, listening, playing, writing. El de Emma sería. ¿Cuál? El que dice. Arnoldo is reading a book. Emma is reading. No, Arnold. Arnold is reading a book. Ese sería el number 1. Luego me voy arriba para ver el number 2. ¿Cuál es el number 2? A esta persona está atándose el casco. Casco. Mire, Clara is fastening her helmet. Helmet es casco. Por aquí pongo 2. Helmet. Vamos con el 3. Él está atando sus patines, ¿verdad? Vamos a ver cuáles patines aquí. Wearing glasses, children, t-shirt. Benny's roller skating. No. Rollerblades. Pudding, yes, este. Ahí está. Y van a ir buscando así las imágenes. ¿Se comprende la activity? Yes. Solo que en ese caso no era la 3, teacher, sino yes.
15. A las 15. Hoy es cierto. 15. It's true. It's 15. Perdónenme la vida ahí. Bueno, ahí está. Yes, there it is. Bueno, le mando ahí el link. Cópienlo para que puedan abrirlo en los breakout rooms. Ya literalmente son 5 minutes que tenemos. Ok, porque después voy a reiniciar la computadora para la siguiente clase. Ok, let's see. That's better. Ok, let's go. No le llegó la invitación, José Luis. No le escucho.
Sorry. Yo sé que eso fue muy, muy rápido, pero no vamos a tomarlo en cuenta porque tengo que reiniciar la máquina. Entonces, tengo que finalizar la clase ahorita, reiniciar la máquina y volver a empezar la otra clase. Así que I have to go, pero les voy a ver de nuevo on Monday, right? Y ya en Monday solo nos quedan 4 clases, and that's it. Okay, 4 más, 4 clases más y se acaba el módulo. Okay, solo vamos a ver, dígame. ¿Usted nos va a hacer algún examen adicional al que hemos hecho en la plataforma? No, eso es todo. Okay, thank you, teacher. Eso es. Solo quiero corroborar la asistencia. ¿Edgar se conectó? ¿No se conectó Edgar? Okay. Quiero ver quién más me hace falta. I think it was only Edgar. Okay, that will be it for today. Y nos vemos on Monday. We'll see you on Monday, okay? See you Monday, teacher. Bye. 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 See you on Monday.